En noticias locales, hablemos sobre el tenismesista sonsoneño Jerónimo Jiménez, que ha cumplido un exitoso 2022 y recibe un galardón de parte de la Asamblea Departamental. El tenismesista sonsoneño Jerónimo Jiménez Giraldo terminó un buen 2022 con el reconocimiento por sus resultados y proceso por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia y de la comunidad sonsoneña, hecho que llena de orgullo al proceso local que se lleva. Es algo muy grato ver que ya diferentes entidades reconocen a nuestros deportistas, ya que Sonson se caracteriza por tener un excelente potencial humano. Aquí tenemos niños que desde muy temprana edad empiezan a destacarse en el deporte. En nuestro caso, tenis de mesa, tenemos pues a estos niños, colocando el ejemplo de Jerónimo Jiménez, que es una persona que es aficionado al tenis de mesa y cuenta con una ventaja, y es que él tiene mucho apoyo por parte de sus padres. El acompañamiento familiar, junto a la sinergia establecida con la administración municipal, los entrenadores de Sonsón y de la liga, además de quienes apoyaron el proceso, es fundamental para el fortalecimiento de este deportista. Indudablemente yo pienso que el acompañamiento que se haga a todos nuestros chiquitos y adolescentes desde la casa es fundamental, ¿cierto? Y más en el tema de deporte. Hay niños con grandes capacidades deportivas, y acá en tenis de mesa hay adolescentes con grandes capacidades, pero indudablemente el acompañamiento familiar es muy importante. Nosotros pues nos sentimos muy bendecidos por contar con Jerónimo, que es un niño con cualidades tan bonitas, no solamente que tiene las habilidades deportivas para desempeñarse bien en el tenis de mesa, sino que también tiene cualidades como persona, en su calidad humana, pues que lo hacen un ser humano muy lindo. Jerónimo Jiménez es una de las promesas deportivas de Sonsón, luego de lo realizado este año y su disfrute por el tenis de mesa. Pues el más bueno del todo fue en el de Cali, en su 8, quedé tercero, y ese fue el más bueno del año. Lo más bueno fue conocer a otros amigos y ir a más partes a conocer más, porque este deporte es muy bueno y es muy divertido para los niños y las niñas. El recambio en el tenis de mesa sonsoneño se viene fortaleciendo con Jerónimo, además de otros deportistas como Alejandro Loaiza, que ya se destacan en certámenes departamentales. Pues yo participé más o menos en 4 competencias, en una quedé de primero, que fue en Guarne. En Marinilla quedé de primero y ya en El Retiro que quedé de segundo. Porque sí, porque se necesita desplazamiento, pues uno tiene que estar activo en todos los momentos y se necesita muchos reflejos.